La misión de la ciudad, la película. Nos encontramos en el año 1964, en los cielos, ante la presencia de Dios, de Yo soy el que soy. El Padre está en el salón del séptimo cielo, ante la presencia de Onofre, uno de los encargados de la escuela de Dios. Lugar donde Onofre y unos 1000 profesores angélicos ayudan a aquellos que tendrán que volver a reencarnarse para terminar su evolución espiritual y pasar a vivir en la casa de Dios, a las órdenes amorosas del Padre. Onofre explica a Dios que entre las citas que tiene para ese día, deberá recibir a su arcángel, a la ciudad. Uno de los arcángeles de la tribu del arcángel Miguel, uno de los que fue guerrero que ayudó a Miguel en su día a expulsar al diablo y a sus secuaces del cielo. Arayudat no sabe muy bien por qué el Padre le ha citado, pero sabe que siempre será con un buen fin lleno de amor. Arayudat entra en la gran sala de reuniones. Saluda con amor al hermano Onofre y hace una reverencia al Padre para pasar a sentarse en una mesa redonda delante de Dios. El ángel de Dios les pone al Padre y a Arayudat un vaso con refrescante agua de vida. Dios Padre, muy sonriente, le pregunta a Arayudat ¿cómo está? Arayudat le explica que acaba de terminar una formación, un curso que ha impartido a más de 1 millón de ángeles, a los cuales han estado postulando para ser futuros arcángeles de Dios en diversas materias útiles para ayudar a la Tierra y sus habitantes, materias como justicia, medicina, ciencia, medio ambiente y muchas más. Dios felicita a Arayudat, ya que le consta que de todos los alumnos que ha formado Arayudat, ninguno jamás se ha pasado al bando de Satanás, y todos ellos resultan ser fieles guerreros de Dios y al servicio del amor. Arayudat, después de beber un gran trago del agua de la vida, pregunta a Dios: Padre, te veo feliz y sonriente, y eso me gusta. Pero sé que no me has citado aquí solo para tomar agua de la vida, ¿no? Dios toma también otro gran sorbo del agua santa y después de un gran y merecido silencio le responde a Arayudat. Así es, hijo mío, no te he citado aquí solo para tomar esta refrescante agua santa de la vida. Arayudat, como bien sabes, en mis planes de salvación que tengo para la humanidad, estos planes están ya a punto de comenzar y en ellos hay mucha gente que quiero que esté. Estos planes los tengo preparados para que empiecen a finales del 2020. Necesitaré los mejores arcángeles para ayudar a la humanidad a que despierte y puedan decidir así, según su libre albedrío, el poder tener la oportunidad de volver, de regresar a casa o, por el contrario, si así lo desean, siguiendo con su libre albedrío, el que puedan seguir siendo dominados por Lucifer. Sé, y así será, que tú, al igual que lo has hecho aquí, hijo mío, por más de 2000 años, sé que vas a formar y ayudar a muchos a despertar en la Tierra. Dios Padre hace un gran silencio y mira fijamente a Arayudat con una sonrisa muy especial y pasa a preguntarle: hijo mío, ¿deseas cumplir esta misión? Arayudat se levanta
emocionado, con sus lágrimas cayendo por su rostro, y abrazando a Dios Padre, le responde: «Padre, Padre, qué gran privilegio será cumplir esta misión. No tengo palabras para agradecerte que me hayas tenido en cuenta para participar en este gran plan divino para la humanidad, al igual que lo hiciste con tu Hijo Jesús en su día». Dios Padre coge las manos de Araidat y, acercándose mucho a él, le dice: «Hijo mío, solo te puedo decir que, aunque amo, por supuesto, a todas mis criaturas, pero también es verdad que soy consciente que solo algunos, por su esfuerzo, por su tenacidad y disciplina, podrán cumplir ciertos cometidos. Y tú, Araidat, mejor que nadie, estás preparado y dispuesto, y sé, no tengo duda, que harás un gran trabajo en la tierra. Ahora, por favor, hijo, ve con el hermano Onofre a su despacho angélico y deja que él lo disponga todo para que bajes a la tierra cuanto antes». Araidat se levanta y se despide con un abrazo de Dios Padre, el cual besa en la frente y bendice a Araidat. Araidat y Onofre entran en la sala preparatoria de reencarnaciones. Onofre, sentado en su mesa, enfrente de Araidat, muy serio le pregunta: «Araidat, ¿entiendes la misión que Dios te ha dado?». Araidat, con cara de circunstancias, muy serio, le responde a Onofre: «Hermano, no solo lo entiendo, sino que de alguna manera, y desde hace ya mucho tiempo, sentía un deseo en mí en participar en algo grande. Y con esto no me estoy quejando del maravilloso trabajo que he venido realizando aquí, formando a ángeles para convertirlos en amorosos arcángeles. No, estoy muy feliz. Pero, insisto, Onofre, sentía que Dios tenía para mí algo diferente y maravilloso». Onofre, con un tono dramático, le dice a Araidat: «Hermano, está muy bien ese deseo que tenías de cumplir esta gran misión. Pero, ¿entiendes que una vez que bajes a la tierra, Satanás y sus secuaces te van a perseguir de forma feroz? Ya que te recuerdo que tú fuiste uno de los que, junto a Miguel, expulsaste a Satanás y sus demonios del cielo y los mandaste a la tierra». Araidat responde a Onofre: «Querido Onofre, sí, lo sé. Soy consciente de que el diablo va a comenzar un ataque fiero contra mí, al igual que lo hizo con Jesús, el Hijo de Dios. Pero, querido hermano, lo que sé es que debo cumplir esta misión, y también sé que jamás estaré solo. Miguel y todos mis hermanos estarán cerca de mí. Y Onofre, recuerda las palabras que dijo el Padre: el que persevere hasta el fin será salvo». Onofre, mostrando felicidad en su rostro, abraza a Araidat y pasa a abrir su pantalla de Dios. En ella muestra a la familia que ha elegido para que Araidat cumpla su misión. Durante unos 7 días, Araidat se pasa mirando la pantalla, observando a sus nuevos hermanos, a sus padres, el ambiente en el que va a vivir. Llegó el gran día. Onofre acompaña a Araidat a la sala de reencarnaciones. Allí, Araidat se tumba en la camilla santa. Onofre y sus ayudantes están a punto de dormir a Araidat y enviarlo al bebé Alberto Lajas, que está a punto de nacer en Gallarta, Vizcaya, en España. Pero antes de nada, Onofre le pasa un pergamino, el contrato de Dios, un contrato que especifica que Araidat está de acuerdo con cumplir la misión que Dios Padre le ha encomendado, y al firmarlo promete y jura que la cumplirá con todo su amor
y esfuerzo. Una vez que la ayuda ya firma el contrato, y antes de que Onofre y sus ayudantes le duerman y envíen a su cuerpo terrenal, Onofre coge la mano de Araidad con fuerza y mirándole fijamente le dice: Araidad, ¿eres consciente de que una vez que te reencarnes olvidarás temporalmente y hasta que Dios lo decida quién eres y de dónde vienes? Araidad, muy feliz, le responde: Amado hermano Onofre, sí, tranquilo, lo sé. Sé que olvidaré quién soy temporalmente y sé que comenzaré una dura vida terrenal. Pero no olvides, querido hermano, que en lo más profundo de mi ser siempre llevaré el recuerdo de tu amor, del amor de mis hermanos aquí en el cielo y sobre todo del amor, del cariño de nuestro Padre. Y con esto, Onofre, con este recuerdo que estará en alguna parte de mi ser, yo puedo irme tranquilo y feliz a la tierra. Onofre sonríe a Araidad y antes de dormirle le dice: Amado hermano, deseo que tu misión sea cumplida según la voluntad de nuestro Padre. De hecho, sé que así será. Y aquí estaré feliz con tus hermanos y el Padre, esperándote para cuando llegue el momento que regreses a casa. Te amo, Araidad. Gracias. Buen viaje. Onofre y sus ayudantes, con ciertos códigos sagrados específicos y el poder del Espíritu Santo, proceden a dormir a Araidad y a transferir su esencia al bebé que ya está naciendo, Alberto Lajas. El pequeño Albertito vivirá con su nueva familia hasta que llegue el momento, en su edad adulta, que Onofre, desde el cielo, active sus recuerdos y Araidad recuerde su juramento, el de cumplir para hacer la gran misión, la misión de ayudar a aquellos que deseen despertar y formar parte de la casa de Dios y llenarse de sabiduría divina.